Amigos, amigas, magos, magas, muy bienvenido a un nuevo tutorial donde por medio de la magia te enseñaré a solucionar algún problema, a protegerte, a traer energía mágica. Hoy te voy a enseñar un poderoso ritual para encontrar trabajo, también extraído de uno de mis libros, Los hechizos más poderosos de Merlín. Antes de explicar este ritual, algo importante, obvio e infantil. Si quieres encontrar trabajo, solo con el ritual no valdrá. Es decir, hay gente que hace rituales y después no hace nada. Es como si quieres encontrar una pareja, haces el ritual y te quedas en casa cerrado con siete llaves. No sé, a no ser que venga tu pareja por medio de un rayo, a no ser eso, es imposible que encuentres pareja. Con el trabajo, igual. Cuando hagas este ritual, obviamente no olvides que tienes que hacer acciones y que este ritual va a potenciar las acciones que hagas. Tienes que mandar currículums, tienes que hacer llamadas a empresas, presentarte en empresas, comentar y hablar a tu círculo, a tus amigos y familiares que estás buscando trabajo. Haz acciones para que con el ritual esas acciones que hagas se vean con un resultado muy positivo. Bien, pues vamos al ritual. Para este ritual vas a necesitar 7 agujas, agujas de las de coser, sean plateadas o doradas. Si son doradas, a mí me gustan más, porque el dorado tiene que ver con el trabajo, la prosperidad, el dinero. Pero si son plateadas, no pasa nada. Vas a coger las 7 agujas y una a una las vas a imantar. Es decir, vas a coger un imán, que lo puedes encontrar en cualquier sitio, o comprarlo en una tienda donde venden tornillos y estas cosas. Vas a coger cada una de las 7 agujas y vas a pasar 100 o 200 veces la aguja por el imán para imantarla. Cada vez que pases la aguja, con los ojos cerrados, visualiza cómo una energía especial del imán mágica entra en cada aguja. Bien. Una vez que has imantado las 7 agujas, tienes que coger las 7 con la mano derecha, separadas así, sin pincharte, y tienes que recitar esta oración que viene en el libro. Agujas mágicas, yo, di tu nombre y apellidos, os pido en este día por mi trabajo, sabiendo que desde hoy el universo me va a proveer lo que necesito y que los empresarios están necesitando lo que yo les puedo ofrecer y que me van a llamar sin cesar. De hecho, decreto que los caminos del trabajo bien remunerado ya están abiertos desde hoy para mí. Hecho está, amén. Una vez que hayas hecho esta oración, tienes que buscar un corazón de tela, es decir, un corazón hecho de tela o comprado, lo puedes hacer tú o comprarlo, y ahí debes pinchar separadas en ese corazón las 7 agujas. Ese talismán que acabas de realizar con el corazón y las agujas, debes llevarlo siempre contigo, y sobre todo cuando vayas a una entrevista de trabajo o hagas una llamada a una empresa, el corazón tiene que estar contigo. Este talismán y este ritual es muy poderoso. Yo sé de gente que lo ha hecho, incluido yo, y a veces en el mismo día ha funcionado. Pero recordar una cosa que siempre voy a repetir en estos tutoriales que voy a dar. La magia empieza en el momento que empiezas a creer en ella. En el momento que pones fe en que eso que acabas de pedir en un ritual o en un hechizo va a ocurrir. Es decir, si haces el ritual y
Empiezas con miedos, dudas, es que esto es difícil, por mi edad es difícil que me contraten, ¿quién va a querer de mis servicios, etcétera? Si empiezas a pensar así, vas, como dice Connie Méndez, a anular el trabajo. La magia empieza a trabajar no cuando estás haciendo el ritual, porque eso es un elemento simbólico, sino el momento que lo has cerrado el ritual y empiezas a vivir eso que has pedido, a sentir que es real, a trabajar con la ley de atracción, que no es más que visualizar y sentir que eso que has pedido has ocurrido. Es decir, los elementos que utilizamos en hechizos son como cuando nos casamos y nos ponemos la alianza, el anillo de oro en la mano para hacer una promesa a nuestra esposa o nuestro esposo. Es un símbolo de que realmente vamos a cumplir eso. Pero habrá gente que no tenga el anillo y haya hecho esa promesa y ame tanto o igual o más a su esposo o esposa. Pero sin duda que nos gustan los símbolos. Por eso llevamos normalmente símbolos, como yo llevo la pulsera con el nombre de mi hija, etcétera, ¿no? En el momento que hagas este ritual, recuerda. Ten fe y sienta que ya ha sido cumplido. Visualízate en ese trabajo que tú quieres que ocurra. Empieza a hacer llamadas, a mandar currículums y te prometo que tendrás el trabajo que tú quieres y que te mereces. Cree que va a ser así. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo tutorial donde te enseñaré otro ritual y más magia. Si te ha gustado este vídeo y quieres realmente que la magia forme parte de tu vida, si quieres convertirte en un verdadero, en una verdadera maga, necesitas este trío: el libro secreto de Merlín, los hechizos más poderosos de Merlín y magia con las hadas. Tres libros que te ayudarán a transformar la magia en algo maravilloso, a tener todo aquello que deseas, porque es un poder que Dios, el universo, nos ha dado a todos. Estos tres libros pueden llegar a tu casa en papel, en tapa blanda, porque Amazon hace envíos a todas las partes del mundo. Ya estás tardando.